Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un video que ya creo que era muy necesario hacerles acerca de cuáles son las páginas en las que ustedes pueden realmente comprar maquillaje de la cantidad económica que sea pero que sea original desafortunadamente en estos tiempos ya sea maquillaje pues costoso como de Sephora y así o maquillaje que es económico y también de excelente calidad como Bisú Jordana L'Oreal y todas esas cosas que se vende clon y eso es una tristeza porque a pesar de que son productos muy muy este fáciles de encontrar pues ya podemos encontrar clones y bueno, pues ni se diga con aquellos productos que son bastante costosos y que a lo mejor a veces nosotros no tenemos un Sephora cerca y queremos comprarlo por internet, pero tampoco nos podemos fiar de ellos. La mayor parte de ustedes no tiene confianza de saber en dónde realmente pueden comprar y que sea confiable y que sea seguro y que sea original. Así que bueno, pues yo me voy a encargar en esta ocasión de compartir con ustedes los lugares en los que yo adquiero mi maquillaje y de cómo ustedes pueden corroborar que realmente son originales. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Sin duda alguna yo en mi recorrido comprando maquillaje he tenido pues la oportunidad de conocer bastantes lugares, pero no todos me han dado muy buena espina. Y en alguna ocasión eh, conocí esta página en Facebook de Marlene Soto y ella pues... Ofrece una gran cantidad de productos que no siempre quiere decir que son pues eh, los mismos que en Sephora. Entonces es por eso que a veces como que me entraba la duda de saber si eran buenos o no. Si ustedes me conocen desde hace tiempo, tengo bastante maquillaje también ya de Mac, de Sephora, de Too Faced, que es original. Entonces ya no es como tan fácil que te puedan engañar, que te puedan vender un producto como original cuando no lo es y pues para pruebas aquí está eh, dos productos que yo tengo uno yo lo compré clon yo sé que era yo sabía que era clon y también tengo ya la paleta original entonces en este caso por ejemplo tengo aquí ambas paletas la de abajo es la original y la de arriba es la clon y en primer lugar, no tienen nada que ver los tonos, tampoco la pigmentación ni la calidad de las sombras. Por poner un ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, el tono Rose Gold, que es en la paleta original de la marca Huda Beauty. Y después voy a tomar el Rose Gold de la paleta Clon. Entonces, definitivamente, en primer lugar, hasta en las texturas se nota cómo es la diferencia. Voy a tomar ahora el tono Black Truffle en ambas paletas. Y la verdad es que ustedes pueden ver la diferencia abismal. Este negro es de la clon y este negro es de la Huda Beauty Original. Pero la diferencia más grande de todas es que en los productos originales siempre hay un número de serie. Y generalmente este número o este código no lo van a encontrar en los productos clon. En este caso, en el de la original, viene el número de serie aquí en esta parte. Dice A7G157 y en la paleta clon no viene absolutamente ningún código y ya difieren bastante la calidad de los empaques y eh, la información que viene en la parte de atrás. Una vez que tú ya conoces ciertas características del producto, cuál es clon y cuál es original así que esa es la primera razón por la cual tú puedes checar que realmente es el mismo por más que se parezcan los empaques siempre el, el número de serie y el código de barras va a ser diferente sobre todo en los clones viene un código que es el A6 o 6A no estoy muy segura de cuál viene primero pero cuando el empaque trae ese número de, de, de serie al lado del código de barras, es que es pirata. Marlene, que es la chica que me ha vendido desde hace ya algunos meses este tipo de productos originales, ella tiene la oportunidad de ir constantemente a Estados Unidos a conseguir productos saldos. Los productos saldos son eh, productos, por ejemplo, supongamos que este es un polvo de... De Too Faced, ¿no? Pero resulta que el polvo de Too Faced tiene una abolladura en su empaque. Entonces, la gente de Sephora eh, ya no va a querer este producto porque el empaque viene maltratado. Entonces, lo que hacen es que en lugar de venderlo en 40 pesos, lo venden en 20. Así sea que el producto está en buen estado nuevo. Como el empaque ya viene dañado, lo venden a la mitad del precio. Otra persona lo compra y lo revende en 30, dando la garantía de que es original, pero pues que está dañado el producto. Eso es lo que yo he entendido, conforme lo que he conocido de los saldos. Entonces, esto pasa en un sinfín de tiendas de Estados Unidos y lo hacen. Eh, pues porque ya les quedan pocas piezas y ya no las venden, porque el producto está dañado, porque está maltratado, porque está semiabierto y por normas de calidad ya no se los permiten tampoco vender en las tiendas así que es por eso que se ven en la necesidad de revenderlos eh, más económicos y las personas que los adquieren también los pueden vender. Eh, mucha gente se dedica a vender como por ejemplo las pacas de ropa, asimismo los maquillajes. Y no quiere decir que estén caducados o sean clones, simplemente que el maquillaje, en muchas ocasiones el empaque, está maltratado o que lo van a revender. Este es el caso de Marlene. Yo ahí he podido encontrar un sinfín de marcas de maquillaje que no puedo conseguir tan fácilmente y con un precio tan accesible aquí en México. Como por ejemplo Milani y Tarte, así como Too Faced. Y pues también he podido corroborar con otros productos que realmente yo ya tengo originales que no hay ningún problema y que este no son clon, pues ya generalmente hace descuentos. Ahora ustedes se preguntarán porque si son originales los hacen descuento. Bueno pues muy fácil. Es como por ejemplo si yo tratara de vender esta crema en 40 pesos que es lo que a mí me conviene, pero pasan eh, pues no sé medio año y yo sigo sin vender mi crema en 40 pesos. Entonces digo bueno ya en lugar de obtener una ganancia me interesa ya mejor sacarlo y obtener aunque sea lo que yo invertí en sea suponiendo que me costara... 15 pesos. Entonces digo, bueno, la voy a vender en 20, que es la mitad de lo que yo tenía previsto, pero así al final, pues gano aunque sea algo del producto total. Y entonces por eso existen algunas ofertas en su página. Más no quiere decir ni que estén caducados ni que sean clon. Un clon de Tarte no va a ser así. Y las sombras tampoco. El olor tampoco. La pigmentación tampoco. La textura tampoco. No hay clones de una calidad tan impresionante como sobre todo la que maneja la marca de Tarte. Y en este caso, eh, yo por ejemplo adquirí esta que si ustedes la consiguen en clon, que también las hay, también les voy a dejar una foto si la encuentro. Las clones cuestan 100 pesos, o sea, ustedes pueden comprar un clon en 100 pesos y esto no me costó 100 pesos. Entonces, también en el precio, o sea, un precio tan exageradamente económico no va a existir en un producto original. Pues, yo como yo les digo, no solamente pueden encontrar maquillaje como de alta gama, lo que se conoce como alta gama porque es un precio bastante alto, sino también de. Pues gama media, o sea, de precios medianos, como lo podríamos decir L'Oreal, Revlon, Maybelline y todas esas cosas que también los consiguen muy económicos. ¿Y cómo me puedo dar yo cuenta de que son económicos y que realmente son originales? Pues muy fácil. Yo, por ejemplo, compré esta base de maquillaje con Marlene y compré esta en la tienda de Walmart. Me di a la tarea también de revisar absolutamente todo el empaque y es igual. Viene con su número de serie. Pero, más allá de eso, los ingredientes, la textura y las características del maquillaje es la misma, así que, pues, obviamente no ganaría nada si yo tratara de mentirles. Por ejemplo, en este caso, este rubor de Milani, pues, ya venía un poquito como rayadito, ya no venía así como en las condiciones óptimas para que se vendiera en la tienda pero sigue siendo un producto que funciona y que me va de maravilla, así que yo no tengo ningún problema con eso, pues, yo ya les he mostrado y les voy a dejar aquí abajito en la caja de información la lista de todos los videos sobre las compras que yo he hecho con Marlene que son productos originales que son productos de calidad que yo les doy mi palabra de que son productos que sí valen muchísimo la pena y tal es el caso que ahorita ya viene en camino otro paquete de Marlene y bueno pues para las personas que tengan interés en contactarla ella y comprar algún producto con ella les voy a dejar aquí abajito en la caja de información los links a sus redes sociales de las últimas compras que le hice y entre ellas recibí esta belleza que he estado utilizando pero solamente dos veces porque la verdad después digo no está tan bonita que ya no la quiero utilizar pero está muy muy bonita miren ustedes ahí la pueden checar esta paleta tiene un costo al mercado de. No, de 1.050 pesos, me parece, alrededor de ese precio. Y en México, la marca Tarte no la pueden conseguir más que por línea. Yo nos pusimos de acuerdo para regalarle una de estas paletas a una de ustedes. Va a ser una paleta de Tarte, la Tarteist Pro Glow Original, a una de ustedes, mis suscriptoras. Y bueno, pues. La situación está súper, súper fácil. Lo primero que tienen que hacer es eh, seguirme a mí en, en todas mis redes sociales, sabidas y por haber. Tengo mi canal principal, tengo Instagram, Facebook y ese sería el primer paso. El segundo paso es que ustedes vayan a las páginas de Marlene que les voy a dejar aquí abajo en la caja de información, que son en Instagram y en Facebook y también las sigan. En el perfil de Facebook, si ya no la pueden agregar a sus amigos, sí la tienen que seguir. Ese es una, eh, un requerimiento súper, súper importante. Y la tercera regla es que ustedes compartan esta imagen que les voy a estar mostrando en la pantalla. Ustedes tienen que ir al perfil de Marlene y encontrar esta foto que ella ya publicó en su muro y le tienen que dar compartir en su perfil de ustedes personal de manera pública y etiquetar a dos amigas. Aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo podrían hacerlo para que ustedes realmente estén participando. En eh, la descripción de la publicación que ustedes compartan tienen que especificar que están participando en un sorteo e invitar a dos amigas para que ellas también participen y así se pueda dar mayor... Difusión a la publicación. Después de compartir esa publicación, tienen que ver este video exactamente y dejarme un comentario con su nombre de usuario en Instagram y en Facebook y que ya están participando. Pueden participar las veces que ustedes quieran. No pueden dejar un comentario en este video en un lapso de la misma hora. O sea, por ejemplo, si participan a las 10, siguen participando a las 11, luego a las 12, luego a la 1, luego a las 2. No pueden participar en el mismo horario porque YouTube automáticamente va eliminando. Esos comentarios y al irse a spam porque comentan muchas veces en el mismo lapso de tiempo, como 10 minutos o una hora, durante 15 días, que es de hoy 15 de julio al 30 de julio, y posteriormente vamos a hacer el sorteo y ella se va a encargar de mandarle hasta su hogar, sin costo alguno, el producto en cualquier parte de México que se encuentren. Así que bueno, pues de verdad espero que este video les haya gustado. Ojalá que se sientan motivadas a participar en este sorteo. Porque ya saben que cualquier información se las voy a dejar aquí abajito en la caja correspondiente de descripción del video. Ya saben que yo las quiero mucho. Yo les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua!